Palacio de la Patica. Entonces, él existió allí, Piedra de Dios. Ahorita ya por estos tiempos, que ya son más diablos los que hay hoy en día, la gente, que los espíritus eran... Pero que es que allí para Chinávega, por ahí estaba así, es que había salido a gente. Pero aquí arriba era una mata de él. No, que... Pues dicen que el cojito habita por ahí donde hay selva, donde hay montaña más bien. Y que él, al ver que la gente llega a cargarse de la leña o esa cosa, él dice que le están destruyendo la cama. Y entonces que a veces agarra un palo y los persigue, por eso los llaman el cojito de los leños. Yo lo vi. O sea, yo estaba en el medio de mi taita, mi mamita. Yo muy niño, estaba de niño, cuando él se me montó. Pero de ahí para acá, yo aquello agarré la vía de robarme las cuajadas, panela, lo que había en la casa, y yo no existía en el monte, no existía en la casa, sino en el monte, porque yo lo vi salir a él. Entonces, pero no podía hablar. Me privó y pero yo fui a tentar a mi mamá y a mi papá, y mire, lo que toqué fue dos paredes. De ahí para acá fue que yo... Pero lo vi salir, lo vi caminando. Negro. Espíritu. Y es lo que yo he tenido ganas de hablar con un cura, a ver qué es lo que tengo. Siempre me han dicho que le diga, hable con un cura para que me ponga el asunto sólido. Pero el resto no. Y ahí. Alguien se encontró con un hombre que llevaba una pierna, un pie al hombro. Y entonces varios dizque lo se consiguieron con ese hombre. Entonces dicen que cuando iba para adelante tenía el pie volteado para atrás. Entonces ahí sabían que cuando tenía el pie para atrás era porque iba para adelante. Y muchas personas dicen que lo vieron. El tal cojito ese. Había una señora que tuvo varios hijos, 7 hijos. Y los 6 hijos, los primeros 6 hijos los tenía. Tenía el niño y iba y lo botaba a la laguna. Y el segundo y el tercero y hasta el sexto, así. El séptimo como que le dio remordimiento y es que fue y le se confesó, le contó al padre. Entonces que le dijo no lo vaya a o primero téngalo y le da de mamar de ambos senos bien que mame bien el niño y va y lo bota. Así es que lo hizo la señora y se fue a botarlo y no fue capaz porque le dio remordimiento, le cogió cariño al niño después de que le dio de mamar. ¿Eh? Y entonces el padre que volviera y le contara si lo había botado. Entonces ella regresó y no, padre, no fui capaz de botarlo. Me dio lástima. Entonces dijo, bueno, entonces ahora esta noche se queda en la iglesia con el niño, sola. Y sí, se quedó la señora y quedó allá porque era penitencia. Cuando empezó a ver a entrar monjas y sacerdotes y así religiosos, unos religiosos entraron, 6 religiosos entraron entre mujeres y hombres. Entraron allá y ella asustada y que qué sería y que eso. Al otro día le contó al padre. Esos eran sus hijos. Eso iban a ser sus hijos. Esos sacerdotes y esos fue los niños que usted votó. Iban a ser buenas personas y usted desperdició esa oportunidad de tener esos hijos. Ella con mucho cariño crió el séptimo hijo y ese le fue útil. Y le quedó con el remordimiento
de no haber criado los otros hijos. Sobre la parte que asustan allí en Davía, de saliendo del pueblo de Cácota, por decir las brujas. Alguna vez me asustaron, me hicieron un morado. También es por el lado del cementerio, que salen estos, ¿cómo se llama? Fantasmas. Noviembre sale una procesión de ánimas llevando velas encendidas, bajan, le dan la vuelta al pueblo y luego parten hacia el cementerio. Y allá demoran un poquito y regresan, se pierden, no se sabe para dónde se van. Pero ellos se dejan ver de la gente. Y la llaman que la procesión de las ánimas. ¿Ya está grabando? Sí. Ya. Mira que vino un muchacho de Caracas, es un sobrino de mi señora, y entonces él vino con otro venezolano, otro muchacho. Dijo, bueno, mañana nos vamos a Piedra de Ojos a ver qué es la vaina. Bueno, entonces ellos arrancaron, claro. Y con ellos, allá en la casa donde yo habito, habían dos perritos. Y ellos se fueron con ellos, con los muchachos. Entonces el compadre es compadre mío. Y echó allá en las lomitas a gritar, indios, hijo, no sé qué, indios, no sé qué más. Sálganse para ver qué es lo que quieren y qué tal y qué sé yo. Y daba la otra lomita y otra vez. Bueno, llegaron a Piedra de Ojos. Antes de llegar así, vieron una casa, pero bonita, bien linda, y como recién construida, el techo, la teja, así rosadita, bien. Bueno, entonces, ellos se arrimaron así, para entrar. Entonces, el muchacho, el otro, pensó y dijo, no entremos, porque por ahí no se ve nadie. Entonces ahí es que se veían vacas blancas, becerros, pero la casota bien bonita y cerrar las puertas. Entonces es que los perritos, dice que los tiraban del pantalón. Ah, ¿qué dijo el muchacho? Dijo, voy a entrarme a que nos vendan café. Entonces los perritos que los tiraban del pantalón, que no fueran a entrar, que no. Bueno, agarraron ahí para abajo. De Piedra de Ojos para abajo agarraron. Y allá abajo tenía un finado Ambrosio Cañas,
tenía obreros ahí trabajando y tal. Y bajaron los muchachos a comunicarles. Uy, pero qué casa bonita, aquí allá arriba. Bien linda, bien... Pero habían perros ahí y habían animales y habían... Pero no habían personas. Entonces, bueno. Entonces el finado Ambrosio dijo, pero el muchacho les contaba que los perros le tiraban el pantalón, que no fueran a entrar. Dijo el finado Ambrosio, ese es el encanto de Piedra de Ojos. Pues hay que casa, ni que nada, y si se han entrado para allá, ahí quedan atrapados. Bueno. Tiempo llegó un señor a pedir posada a esa hacienda, lo atendieron bien. A la otra mañana salió, se despidió. Al salir al camino real volvió a mirar, ya no vio hacienda, sino vio fue la laguna. En otra ocasión iba pasando un señor por ahí, le dieron posada. A la mañana siguiente le regalaron unos maíces. Él se los cargó y los llevó entre más pesada la maleta. Y al ir a mirar encontró que eran unos maíces. Los maíces se han convertido en oro. Esa es una de las leyendas. Voy a contar que una vez unos niños a las 6 de la tarde se vinieron de la tienda. Dos niños solitos. Y allí en la esquina del barrio de La Paz vieron un bulto negro. O sea, como una mujer con el pelo por la cara. Ellos les dio miedo y se regresaron a buscar quien los acompañara. Y al venir de para acá estaba ese bulto vuelto en llamas. El señor que venía con ellos maldijo el bulto ese, esa llamarada la maldijo y le disparó. Al dispararle desapareció esa llama. Entonces se dice que esa era la mechosa. Y ahí ellos, los niños, llegaron y contaron a los papás y asustados. Entonces dijeron que no mandarlos más solitos porque era la mechosa y de pronto les pasaba algo. Les hacían esa alma que dicen que era un alma, los podía hacer algo malo. No volvieron esos niños a salir de noche. En esto pasa la Llorona, que ella siempre era muy feo. Y esos espíritus matan a la gente y le sacan los ojos. Por eso los muchachos no casi no cortan árboles, porque hay varios cojitos. Y entonces esos muchachos ya no cortan. Por ahí hay unos que cortan, pero en la laguna ya no, porque allá donde hay más cojitos. Y allá como es una montaña, allá donde salen más. Y hasta que se van por ahí 5 gente, salen todos los cojitos, porque se les escapa la gente y se hace por un lado, la otra por el otro. Y entonces para que... Entonces la gente no... ¿Qué no está cortando? Pues hasta uno se muere, lo entierran a uno allá en el cementerio y ellas se van allá a rezarles una oración mala. Bueno, y ellas, listo, quedan hasta las 4:30. Se van, ahí por el cementerio pasan así. O sea, ellas saltan y pasan para la montaña. Y allá, por allá en eso, donde quedan ellas. O por allá en pinos. Allá en esos pinos, allá donde... Y entonces ellas pasan como a media hora, a medianoche. Y ellas suben así, haciendo una, o sea, rezando. Ellas rezan y rezan y rezan que rezan y pasan así, vuelven de para allá. Y ellas comienzan otro en la no,
en la otra vez, el otro día en la noche, a horas, o a horas, a darle una oración otra vez en el cementerio. Y así comienzan, y tal cual así ellas, o uno que se está muy tarde en el parque o eso, ellas se la... Igual en van, la... Van y eso, ¿qué? Van y así, y ellas están uno en el parque y ellas se lo... Los corren a atraparlos y los atrapan hasta que los matan. Y como tienen uñas largas, llegan y le sacan tu hueso, tus ojos. Y ellas se lo comen y sí, se van y les dejan sin ojos y los matan bien. Aquí tu hueso lo cae. En pedacitos. Por ejemplo, que ya estaban jugando pote pote en el parque y había un niño que se llama Miguel. Y entonces pasó la bruja y se lo lleva. Y menos mal había un amigo que lo tiraba y lo soltó. Y ella siempre en la noche se queda en la punta de un árbol, allá en el parque, ahí todos los columpios. Y no tiene que irse rápido porque esas ánimas son agarrarlos y o se lo llevan en una jaula, lo dejan allá y después cuando tienen mucha hambre, ahí se los comen. Thank you.
Querés, bastante te lo agradezco. Buenas ganas que tenía de salir de Sierra Muesco. Sí, porque soy campesina. ¿Piensas que me equivoqué? Abajo de la enramada, el burro sería usted. Casate, casamentera, y vivís con tu marido, y pagaréis las habitas que soltera te has comido.